Hola muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy, colección 2.0 de Mónica Naranjo, aquí, en mi rinconcito musical. Como ya os fui diciendo, en las redes sociales quería volver a rehacer alguna de las colecciones. Porque están subidas hace mucho tiempo. Tengo nuevas cositas que mostrar. Y además, bueno, pues los medios que contaba por aquel entonces eran un poquito malos. Y ahora, aunque pues, no tengo aquí cosas muy profesionales, pues quería hacerla de nuevo para pues que las vierais con una mejor calidad. La primera de ellas, por votación, salió Mónica Naranjo. Así que vamos a comenzar porque tengo cosas. También tengo que perdonar, me tendréis que perdonar porque muchas de las cosas de Mónica Naranjo tienen un, un formato muy especial y muy grande y perdonarme si en algunas cosas no se ve del todo perfecto. Pero vamos a comenzar. El primer disco que sacó Mónica Naranjo es este Mónica Naranjo, aquí la vemos con su pelo bicolor. Y bueno, ya sabemos que este es un disco que sobre todo eh, triunfó en primer lugar en, en América, en México. Y después, bueno, pues la hizo venir aquí. Eh, ya un poco era un poco disco fantasía. Además, eh, los looks eran muy maravillosos. Y bueno, aquí que tengo el, el tracklist, os voy a decir que mi Holy Trinity de este disco sería El amor coloca, Fuego de pasión y solo se vive una vez. Ya era un, un muy buen disco. Eh, pero sí es cierto que a mí. Con el tiempo, pues eh, no es del que más me guste, de Mónica Aranjo. Aquí, a ver si la puedo enseñar así, en plan póster central, tan típico en los discos de, de la época. Aquí ella... Es que la imagen que tenía ya era muy rompedora, ¿eh? Y aquí, pues, la dedicatoria en, eh, a modo de escrito por ella. Y hasta aquí la primera era de Mónica Naranjo. La segunda era de Mónica Naranjo fue Palabra de Mujer. Y bueno, en estos vídeos resubidos, eh, por ejemplo en Mónica Naranjo, no voy a hacer mi top porque ya lo hice en ese. Y en cuanto a álbumes enteros de estudio, no hay novedad. Pero este ya sabéis, ya os dije en ese vídeo que lo dejaré por si lo queréis ver ¿eh? en la cajita de descripción. Este es mi disco favorito. Tenía 10 canciones y para mí uh, es un disco de cero Skypes, es decir, o Skipes, es decir, cero canciones, ¿qué pasas? Y luego visualmente me parece una fantasía. Así que es que lo tiene todo y es un disco totalmente de, de mi estilo. Y con el que ya terminó de estallar Mónica Naranjo. Tiene fotones, como podéis ver. Eh, es que estéticamente es una maravilla. Recordemos que es que... Eh, es que lo, se lo comía todo. En cuanto a actitud estética, voz. Es eh, genial. ¿Veis? Su pelo bicolor. Más todavía más potenciado. Que en su etapa anterior. Y aquí que tenéis que está el tracklist, os voy a decir que mis tres canciones favoritas de este disco son Desátame, Pantera en libertad y Tú y yo volvemos al amor. Y es que de 10 canciones que tiene el disco, 7 fueron singles, una pasada. Ahora llega el turno de la era Minaj. Y de Minas traigo una novela. En primer lugar, vamos a ver aquí el formato eh, tradicional, el, el, el que sacaron en es, esa época. Yo tengo la versión que es así como doradita. Creo que hay otra donde las franjas son negras. Y bueno, en esta era, pues. Eh, Mónica Naranjo decidió hacer un homenaje a Mina, la cantante italiana. Y aquí la tenemos como una mariposa, como una ninfa. Las tres canciones que más me gustan de este disco son Ahora, ahora. Sobreviviré y perra enamorada. Sí, son las tres primeras del disco. Que no quiere decir que el resto del disco no me guste, pero es que mis favoritas, justo, pues son las tres primeras. Estéticamente, yo siempre diré que eh, me dio pena. Y eh, lo que pasa es que luego lo han arreglado. Porque el formato físico eh, a mí me daba un poco de rabia. Porque tanto la foto como la foto de atrás, como todo, era la misma foto una y otra vez. Entonces, yo creo que estéticamente daba para mucho más. Esto es un póster. A ver si lo alejo un poco. Empezamos con las cosas especiales de Mónica Aranjo. Y aquí detrás, pues están pues, todas las letras. Y yo recuerdo que cuando salió para mí, yo reconozco que fue un choque muy fuerte con respecto a, a palabra de mujer. Y al principio yo decía, ¡No me gusta! ¡No me gusta! Y he acabado gustándome un montón. Y de la era de Minaj tengo también esta caja que me regalaron por navidades y que pues no estaba el unboxing en este canal así que vamos a mostrarlo eh, la portada en grande gana muchísimo vamos a ver la parte de atrás la voy a acercar un poco así el primer CD tiene el CD Minaj eh, incluye pues las dos canciones que ella quitó dos y metió dos como ella quería Minaj el CD2 con los remixes, el CD3... Eh, el CD2 con lo, los remixes de Sobreviviré, perdón. En el 3, los remixes de If You Leave Me Now. En el 4, que muevo el trípode, los remixes de Enamorada. En el 5, el CD de Tour Minage. El 6 es un DVD que contiene el Tour Minage y los videoclips. Y luego, pues, los eh, vinilos. Que yo los vinilos, pues no tengo vinilos, pero bueno... Voy a dejar la caja aquí y os voy a ir mostrando cosa por cosa porque mmm, pesa y la postura es muy incómoda. Entonces, aquí abrimos y tenemos en la tapa cuatro de los discos. Aquí, pues bueno, yo guardé la pegatinita mmm, que venía afuera y vamos a ir enseñando. Este es el vinilo eh, single de Sobreviviré, que por una cara. Tiene sobreviviré la versión del álbum y por otra un remix. Lo abrimos. Wow, este color me encanta. Y bueno, pues algún día pues los podré usar regularmente. Los he probado en el reproductor de vinilos de mi novio, así que muy bien. Este es el single sobreviviré. En otra parte, esta mariposa metieron porque en el vinilo no pueden estar las dos canciones nuevas para que no perder calidad. Entonces, en este single metieron por una cara Amore, a, a dúo con Neck, y en el otro lado Llévate ahora, que es la otra canción nueva. Lo abrimos. En esta ocasión, el color no es tan fantasía, ¿eh? <laughs> que ya podían haber puesto otro. Pero bueno, este es negro normalito. A ver si lo puedo meter bien. Ay. Es que es difícil, ¿eh? Yo los, además los vinilos... <laughs> ya está. Ahora vamos con las eh, postales en tamaño enorme de Mónica Naranjo. Las voy dejando por ahí. Es una sesión que hizo Juan Gatti. Y como veréis, pues son, son parecidas, pero bueno. Y yo creo, lo dijo alguien en un unboxing que vi de esta caja, porque yo vi el unboxing antes de tenerlo. Quedaría muy bien en formato cuadro, juntarlas y hacer un cuadro. La verdad que quedaría muy bien. Y para mí, la mayor fantasía de, de esto es el libreto. Que a ver cómo os lo enseño. Porque como digo, y como he dicho, eh, a mí me, se me quedó un, un poco corto visualmente. Era muy bonito todo lo que traía. Pero se me quedó un poco corto. Entonces, pues ahora en este libreto tenemos muchas más cosas. Por una parte tenemos aquí fotogramas. Y también eh, viene pues como, como escrito. Os voy a ir enseñando como pueda, la verdad. Las fotos. Esta foto me parece una absoluta maravilla. Me da rabia que no os pueda enseñar todo a la vez, pero es que no da el tiro de cámara para más. Entonces, pues os lo enseño página por página. Y es que es que merece la pena. O sea, aparte de que el material es chulísimo, es como así un acharolado. Es que lo ves y mola un montón y encima pues bueno, te habla del disco, etcétera. Aquí más fotogramas. Y aquí a ver cómo os lo enseño, porque a ver. Es un póster. Me alejo un poco. <laughs> bueno, y así allí está ella, ¿vale? <laughs> y claro, a mí lo que me pasa es que yo esta versión, soy sincero, no me le va a comprar, porque no tengo vinilos. Entonces, bueno, era una fantasía. Esta página, por favor, es que madre mía. Era una fantasía, pero claro, el precio que lleva pues no era barato. Comprendo el precio porque eh, la calidad es brutal. Pero claro, siendo que no tengo vinilo. Pero mi familia pues a recomendación de mi novio pues decidió regalármelo. Así que le doy las gracias desde aquí. Va a quedar un vídeo extra largo porque con todo lo que tengo de Mónica... Y estas pues son de la misma sesión que, que las de Juan Gatti. Me alejo para que se vean las dos. Y aquí están los créditos y ella aquí. Madre mía, qué incómodo. Estoy moviendo el trípode. Ya lo sé, me perdonaréis. Y luego... Pues aquí está el vinilo. Que bueno, pues tiene las 10 canciones. Lo sacamos de aquí. Está esta fotito, que es la misma. Aquí están los créditos. Y la fantasía de color del vinilo. ¡Wow! ¡Verde! ¡Me encanta! Me encanta Melania, como decían en gran hermano. A ver, es que es precioso. Y luego ya, pues en lo que queda de la tapa, pues está el DVD y el último CD. Después de Minaj vino la era, chicas malas, la debacle, el CD maldito. Pero yo lo siento, lo dije y lo diré siempre, a mí este CD me encanta. Eh, bueno, lo que pasa es que ella dice que, es, que ella reconoce que es un producto bueno, lo que pasa que le trae malos recuerdos. A mí eh, vino con esos dos singles que, que me encantaron: No Voy a Llorar y Chicas Malas. Y el resto del disco es que me parece una fantasía. Y además es que no puedo negar que en este CD está mi canción favorita de todos los tiempos: Forever and Ever, de Mónica Naranjo, que es Sacrificio. Me parece un temazo. Y me encanta leer en una entrevista de otro producto que luego os enseñaré, que ella dijo que ella tenía muy claro que sacrificio tenía que ser single. Ella, su visión, la verdad. Así está. Ella. Y como os digo, me encanta. Y aparte de ese sacrificio, me quedo con no voy a llorar. Y con libérame. Ese sería mi Holy Trinity de este Disco. Y aquí, otro desplegable. Y además es que, bueno, el formato también estaba bastante chulo. Así que, aquí tenemos. Chicas Malas. Después de Chicas Malas, ella pegó un parón. Pues eh, ya sabemos un poco. Y entre medio sacaron este colección privada. Que yo tengo esta versión, no tengo la de con DVD, etcétera, etcétera. Y lo que traía eran los grandes éxitos y un CD de remixes. Y en los grandes éxitos venía la canción e inédita enamorada de ti. Eh, a mí esta portada eh, me parece la fantasía pura. Siempre lo digo y lo diré. Y bueno, eh, este es de los primeros CDs que tuve de Mónica. Vale, entonces está un poco a calidad chopez. Entonces por eso lo agarro así por si acaso se cae. Creo recordar, sí, y no recuerdo mal, que yo aquí todavía seguía con lo de poner la, las duraciones a, a las canciones. Ahora ya no lo hago, menos mal. Y bueno, estaba bien, pues quiero decir. Eh, un poco para, para avivar esa vena de Moniga Naranjo. Y luego ya os digo, había una versión con cajita que estaba muy chula, pero yo no la tengo. Llegamos a la era de Tarántula y yo de este disco tengo varias eh, versiones, así que, uh, que vuelvo a mover el trípode. Así que vamos a ver. Es un disco muy esperado para todos porque llevaba, no sé si, siete años sin sacar música y la deseábamos como agua de mayo. Y claro, es que recordar, vino con Europa como primer single, uh, pues atención. Y luego la estética, a mí este libreto me trae loco. O sea, me parece una maravilla. Esta especie de dibujos con fotos de ella me parece una absoluta fantasía. Y de este disco, mi canción favorita es cambalaya Ya os lo puedo decir. Bueno, cambalaya y Europa. Es que las tengo muy empates. Y como tercera canción, yo diré. Amor y lujo. Me encantaba, me encantaba. Y luego esa actuación en OT. Maravilla. Así que esta es la versión sencilla y la primera que compré de Tarántula. La segunda versión que tengo de Tarántula es este libro especial que sacaron, numerado, creo recordar, si sí, yo tengo la 6455. Y este pues es otro formato tan exótico y tan grande que lo tengo que enseñar. A ver cómo lo enseño. La verdad es que es una pasada. Mm, eh, aquí viene el CD. Vamos a ver. Porque claro, yo os lo enseño, pero tampoco puedo ver muy bien la cámara lo que enseño. Y bueno, lo que traía, bueno, pues sobre todo lo que más eh, llamaba la atención era el formato físico en sí, con todo lo que traía. Que realmente, pues, eh, muchas de las cosas son el libreto de, de la edición normal, pero en tamaño enorme. Que ya me diréis si no es fantasía. ¿Veis? Hasta ahora todo es eh, lo que ya venía en la, en la versión normal, pero en tamaño gigante. Ahora, pues, venían fotos del videoclip de Europa. Y además también, nuevamente, las calidades muy, muy buenas. Ahora vienen las fotos de una sesión con un tigre. Creo recordar. Sí. Es que son... Bueno, 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 bueno. Otra cosa no. Pero Mónica Naranjo, lo que es eh, lo visual... Se lo ocurra mucho. Luego ya os enseñaré todo el contenido que tiene porque no me acuerdo de todo, ¿vale? Ahora viene una sesión que se hizo en Belchite, en mi tierra, en Aragón, en, en un pueblo de Zaragoza, un pueblo maldito. Bueno, maldito. Tiene unas ruinas del pueblo abandonado. Mira, la portada de Amor y Lujo. Y ahora pues vienen pues eh, fotones del videoclip de Amor y Lujo. Que madre mía, la fantasía. Y ahora vienen una mmm, sesión de fotos que hizo para no sé qué mmm, revista. Perdonadme, pero no sé cuál era. Aquí está la portada de Adagio. Y esta foto. Madre mía. Es que me encanta. Al principio yo, me acuerdo que en esa época dudé de si comprarme esta versión o no. Y menos mal que al final la compré. Y aquí viene el dvd que tengo un poco de miedo porque está un poco desgastado el lomo y tampoco quiero romperlo porque es una edición muy chula lo que venía era el cd normal con unos remixes y eh, vídeos y making off y bueno pues tiene como curiosidades eh, no, no sé si vais a verlo aquí pero pone amor y flujo eso es una fantasía que no todo el mundo puede tener es una versión chulísima. También de esta era un poco de Tarántula hizo eh, la giram que es Stage, y la sacó en varios formatos y yo, pues burro grande ande uno grande, pues compré la más especial. Y aquí sí que tengo que tener mucho cuidado porque nuevamente es muy grande, así que a ver cómo os la enseño. Aquí está el CDA. Y bueno, lo que tiene, pues, es. Eh, citas. Eh, entre medio tiene alguna laminilla así. Y digo que tener, que tener cuidado porque también, pues, el lomo se abre un poco. Y, pues, bueno, hay que tener cuidado. No puedo detenerme mucho, mucho. Porque es que la colección yo creo que va a durar 40 minutos. Pero, bueno. Es una pasada. La verdad es que Mónica Naranjo, a ver, lo bueno que tiene es que para los fans, o sea, es que te saca cosas chulísimas, como estaréis viendo. Lo malo, que te arruinas, quiero decir. Y yo esto con todo el cariño, pero te arruinas. Aquí, mira, a ver si lo puedo hacer. Pero por tiro de cámara no se ve. Pero es como, ¿veis? Que se sube y se baja. Como los libros desde cuando eras pequeño pues igual. Y esta gira está bastante bien, lo que pasa que tiene poquitas canciones, pero bueno. A ver, que alguna parte se estará cortando, pero es que, claro, tener en cuenta que es grande y a doble página, claro. Si me salta alguna página, pues ya perdonaréis. Estoy queriendo hacer este vídeo para que tenga más calidad que el que subí y igual tiene menos. ¿Quién sabe? Y aquí estaría Stage. Realmente este disco mmm, no es que sea de la era Tarántula, pero bueno, pues la sacó un poco ahí. Es eh, un concierto que hizo eh, con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y que la recogió en este CD más DVD. Y que, por supuesto, pues yo tenía que tener. Y la verdad que está bastante bien, porque son versiones así nuevas, que están guays. Eh, yo compré este, este formato, y había un formato más chulo, libro, pero que, bueno, pues yo me compré este porque era más económico, básicamente. Y, y es lo que digo, al final hay que... había que tomar decisiones, porque saca tantas cosas. Que no puedo tener todo. Así que lo compré en esta versión más económica. Lo, creo que lo único que tenía la otra era que las fotos y eso y el libreto eran en un tamaño más grande. Llega la era Lumna, ese disco que tanto costó sacar. La verdad que, oye, tiene su aquel. Y eh, primero os voy a enseñar esta versión eh, estándar, la sencilla, la que sacaron al principio. Sacó el CD, pero no tiene. Eh, o sea, por. Fuera es igual, o sea, lo de dentro es igual. Y era un disco arriesgado, porque realmente es muy, muy poco comercial. Sacó de single una de las más comerciales. Y es un disco lleno de intros, outros, eh, pasajes. Claro, es una ópera rock, eh, al fin y al cabo. Entonces, este disco eh, para muchos fue incomprendido. Eh, ya sabemos que era un disco, pues como digo, arriesgado y que, bueno, hay como dos vertientes. A la gente que le encanta y a la gente que no lo entiende o no le gusta. Y yo creo que son comprensibles ambas, ¿eh? A mí sí que me gusta mucho, no es de mis discos favoritos de Mónica, pero creo que arriesgó y arriesgó bien y mostraba su voz y estaba muy guay. Y bueno, que no os lo he dicho, eh, voy a meter el libreto donde toca. No os lo he dicho, pero mis canciones favoritas de este disco es, eh, perdón, son Ya está bien, Ese es mi público y Jamás, el primer single. Segunda edición de Lumna y es esta versión especial que venía con la novela de Lumna. ¿Por qué? Porque todo este disco eh, viene a partir de una novela que escribieron. Lo que venía aparte de, de esta novela pues era eh, un CD en versión sinfónica y luego también venían algunos eh, remixes y un DVD con un documental. Siempre eh, de esta versión eh, diré una cosa y no es por ser malo pero yo lo... lo para lo bueno y para lo malo, yo tengo que remarcarlo y es que la novela tiene muchísimos errores. Yo creo que no la no tuvo una persona que la repasara y eso. Eh, la historia está muy bien, pero claro. Bueno, voy a dejar los CDs fuera porque eh, son de este tipo de cajas que eh, son muy difíciles de colocarlo y se me están saliendo. Así que un CD y el DVD. No, bueno, el CD1 y el CD2, que el DVD está después. Lo voy a dejar aquí para que no se me vaya cayendo. Y aquí el libreto es, es igual que el otro, pero va incluyendo... Es así formato libro. Y va incluyendo alguna foto de Mónica Naranjo entre medio, que yo es lo que más echaba de menos en la versión anterior. Y como digo, ¿disfruté de la novela? Sí, disfruté de la novela, pero... Es que costaba mucho leer. Eh, y yo, esto es una gran pega, porque Mónica Naranjo es una grande con un gran equipo detrás. Y yo creo que tenía posibilidades de haber sacado algo más cuidado. Aquí los créditos. Y aquí sí que sí, el DVD. ¿Qué os decía? Y. Uh, aquí está el libro, pues bueno, eh, no tiene más, quiero decir. Eh, es una novela, ¿vale? Entre medio tiene alguna, a ver si encuentro justo alguna. Ahora no voy a encontrar ninguna. Sí, eh, en los principios de cada capítulo tienen como una fotografía. Pero vamos, que es una novela. No os la voy a enseñar página por página. Y ahora llega la era Renaissance. Porque entre medio está el EP que sacó, ¿vale? Con estas eh, que iban a ser tres EPs que al final se han quedado en dos, pero yo esos no los tengo. Sí que es cierto que uno viene aquí, pero como yo no tengo vinilos, el otro lo tengo, pero en este caso ese pues no lo va a tener. Me apena no tener la segunda parte, el de las cuatro estaciones, eh, lo voy a decir en español. Pero pues bueno, es lo que hay. Esta es la cajita que sacaron. Sacaron dos cositas a la vez. Esta caja que venía con todos los discos, que lo que venía, y por lo que yo me decidí a comprarla es porque venía chicas malas en inglés, bad girls, que es imposible de conseguir, si no. Venía el 4.0, que yo no lo tengo en su versión normal, así que aquí lo tengo. Y... Eh, eh, ay, que no, es, no me sale el nombre. Madame Noir. Que tampoco había... Que lo sacaron como novedad. Y tampoco tenía, pues, el... el la primera parte. De mi Y por eso lo compré. No me voy a detener en, en... En mucho en esta caja. Porque os dejaré el unboxing como tal de ella. Pero... Porque es que si no este vídeo será largo. Pero venía... Eh, venía cada uno. En su cajita. ¿Vale? Ya os digo... Eh, si queréis un ver el unboxing más detallado de esta caja, os lo dejo en la cajita de descripción. Este es el CDW de Bad Girls. Mira, este es en, en plateado. Y luego venía este libreto. Eh, bueno, libreto no es un libro. Que lo que viene es. Eh, pues todos los. Los libretos juntos y tal. ¿Vale? En el unboxing que os digo de la cajita, enseño página por página. Así que si queréis verlo entero, ahí podéis hacerlo. Y por último, lo último que os tengo que enseñar de Mónica Naranjo es este Renaissance Life. Eh, yo tengo la versión. Esta con eh, los CDs y eh, ahí se ve al fondo el libro, que eso va a ser imposible. Mm, yo página por página no os lo puedo enseñar porque es gordísimo. Y bueno, eh, Mónica Naranjo hizo una serie de cuatro conciertos y sacó eh, esta versión que es chulísima y que ya hice un vídeo en el canal que también os dejaré aquí, que donde, bueno, pues no lo enseño entero, entero, pero más, con más detalle. Este es un pase. Y desde aquí pues daré las gracias nuevamente a Mario, estos son postales, porque me, me compró esta maravilla para que la tuviera. Y aquí pues es el libreto. Y bueno, no, yo no pude ir a esa gira, pero tú la, la escuchas en audio y debió ser... La repera. Y aquí está el. lo que es el. el los discos. Así lo abres. La gallita del primero. Y la gallita del segundo, que si no recuerdo mal, es igual. Bueno, parecida. En vez de esta armónica, está un caballo. Y como os digo, esto es lo que era el CDM. Y venía con este libro que os voy a enseñar el lomo para que veáis cómo es y bueno pues venían con fotos de la gira enorme o sea una pasada y, y bueno también una entrevista comentando los discos bueno como os digo, os dejaré también eh, abajo el vídeo que hice de este esto para que lo veáis con más detenimiento. Uh, y ya está. Hasta aquí la colección fatídica con movimientos de trípode, con todo esto, pero eh, muy completa. Y yo creo que es la colección que más dura en este canal, así que quería tenerla entera. Espero que os haya gustado. Habrá más colecciones 2.0, esta es solo la primera. Así que nada más, si os ha gustado el vídeo le podéis dar a like, os podéis suscribir. Las redes sociales aparecerán por aquí y ya sabéis que si las compa compartís el tweet donde subo la colección o todos los vídeos a mí me hacéis muy feliz y pues me ayudáis mucho, mucho. Si os ha gustado también le podéis dar a la campanita para que os avise de todos los vídeos. Disculpar desde aquí si es un poco caótico. Ya os digo que como veis, eh, Mónica Naranjo saca cosas de tamaño de mi cabeza y es difícil enseñarlas. <laughs> Así que nada más. Nosotros nos vemos en un próximo vídeo.